¿Qué tal, gente? ¡Buenos días! Son las 9.31. Voy a grabar ahora porque luego va a ser imposible. Esto va a ser un, un horno, una sauna. ¡Buenos días! Soy andaluz. ¿Qué tal? Bueno, aquí estoy en Debian. Debian estable. ¡Ojo, cuidado! Vamos a subir un poquito de música en cantata, ¡Qué maravilla Cantata! Bueno... Eh... A ver, un 2, 3, 1, 2, 3, más o menos por aquí. Nunca le cojo el. Le agarro el, el punto al, al micro y, y OBS. Lo tengo ahí en una mejilla. A veces saturo, a veces no llego, como no edito. Y luego no, no lo. Pues entonces tienes que hacerlo fino, 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 filipino. Si no. Bueno, vamos a echar el OBS para acá. Ahí está. Estoy en Debian, Debian estable. Debian 12 book. Eh, Bookworm book en kernel de repositorios el 610 en su variante RT. 10 esta es una instalación que hice ayer nueva de la versión Debian Geneo Linux 12 estable no, con los repositorios de, de Debian estable rama estable no eh, no la voy a tocar es decir, no la voy a pasar a testing, no la voy a pasar a un estable, etcétera, porque quiero hacer, hacer una serie de tutoriales aquí en Debian, estable. <coughs> y bueno, eh, la idea me surgió en un comentario de YouTube, de YouTube, en el otro... Eh, un, ayer, antes de ayer, no recuerdo. Bueno, ahora vamos a verlo. Es eh, decir, estoy en mi AMM Slimbo One AMD Ryzen en el mini PC, en el mini PC Slimbo One AMD Ryzen 7 4800H, en el portátil Pro X tengo eh, Debian, pero testing seed, aquí estable. Y bueno, decía, la idea me surgió, mmm, la idea me surgió en este vídeo. Que hice hace un día de cómo activar el filtro rápido de búsqueda en el gestor de paquetes Sinacti, Debian 12 y demás. Ya sabéis que pongo Debian 12 en el título para, para, para las búsquedas de, de YouTube, para, para el SEO, ¿no? Para que. Aunque tiene 424. Que es cuba, lo mismo para adelante que para atrás. <laughs> tiene 424 visos así que la gente ya no usa Synapti, como antes. Pero bueno. Y entonces en este, en este vídeo el usuario dónde está dónde está aquí está paper Lailai, paper Lailai, paper lily eh, dejó un comentario puedes hacer un vídeo explicando cómo ir a la rama inestable y regresar a la estable y yo le comentaba yo le respondía es muy difícil por no decir imposible volver a, a estable cuando estás eh, estando en inestable lo más probable es que se rompa todo. Yo recomiendo estable. Y entonces me contesta Paper Lily. Creo que me quedaré en estable. Igual creo que solo necesitaba el mesa 23. Quizá debería aprender a compilarlo. Pues no, Paper Lily, Paper y Paper Lily. No tienes que compilarlo. Este vídeo es tu solución. Este vídeo es para ti. Así que atento. Te intentaré citar en, en YouTube para que te des cuenta. Por si no vuelves a mi canal. Te das cuenta que este vídeo es para ti. Te voy a explicar cómo tener mesa. Ok, te, te voy a explicar cómo tener mesa 23, la última de la última, de la última. De hecho es 23.1.3, 23. que está todavía más actualizado que, que en la rama Unstable. Cómo tener mesa en su última versión siempre en Debian 12 Book Room Book One. Book One. <laughs> Bugón rama estable, ¿ok? Así que, para el Lili, este vídeo es para ti para la, y para la más gente que le interese. Eh, esto, ¿no? Eh, ya sabéis que Mesa es un componente es, esencial del de sistema, ¿no? la pila gráfica que se encarga de, de, de todo, ¿no? Prácticamente aquí ya. Este es un post que publiqué anoche, anoche mismo, antes de irme a dormir. Una de las partes más importantes de nuestro sistema es Mesa, la pila encargada de suministrar a los controladores gráficos del espacio de usuario OpenGL, Vulkan y OpenCL. Por eso es aconsejable mmm, que esté siempre a la última. Si sois jugadores de videojuegos eh, y tenéis AMD, tenéis Intel, es importantísimo. Por cierto, esta primera frase y el logo, fusilado, de muy bien. <laughs> Edu, te lo he fusilado por, meter, por, por, por meterte con mi Intel. Si, si queréis saber más sobre Mesa, sobre esta pila gráfica, eh, yo recomiendo muy Linux los, los pods de Eduardo Medina, que es un fanático de, de estas tecnologías cuando serán mía. Y aquí os explica nada. El 11 de mayo, hace apenas un mes, Mesa 23.1 mejora soporte de Vulcan para Radeon e introduce OpenCL en Radeon sí. Porque Radeon no. <laughs> y aquí, bueno, el muchacho os explica que, que da gusto verlo, ¿no? También dejaré muy Linux, ¿por qué no? Eh, en, en la cajita de descripción, ya sabéis que, como he comentado ya hace tiempo, es el único portal de Linux en español que sigo, eh, quitando a Víctor InterfereWall <laughs> y ya está. Eh, bueno, entonces, ¿cómo, cómo tener eh, la última versión de mesa? Si yo os comento aquí, vamos a verlo, vamos a darle una orden, la orden del caballero andante. En mi, en, mi, en mi Debian 12 veis que tengo la versión Mesa 23.1.3 del PPA de Kisaks. Quizá ¿Quis? me estás riendo el tiempo pensando. Quizá quizá, quizá. <laughs> bueno, fuera de broma de cachondeo ya sabéis que es mi típica humor lingüe cero. ¿Cómo vamos a tener el último Mesa? ¿Cómo vamos a tener la última versión de Mesa? Eh, me voy a echar más para arriba, ahí está. Como vamos a tener la última versión de mesa en la rama estable, sin acudir a test y sin acudir a un estable? Pues muy fácilmente lo vamos a hacer con el PPA de Kisak. Ya sabéis que, que Kisak es un PPA para Ubuntu y familia. Aquí ya lo comentaba en el año 2020, en febrero. Y como veis, puesto en una actividad frenética, ¿no? Hace 14 horas subió la última versión de mesa, quizás. ¿eh? Quizás la subió, no, la subió. Pero bueno, entonces, eh, tomando este PPA para Ubuntu y compañía y familia, podemos eh, agregar el PPA de Ubuntu a Debian Rama Estable. Podemos agregar, en mi caso, lo que he hecho es agregar el, 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 la rama de Ubuntu, la 22.04 YAMI. Jamie, Jamie, ¿no? Jamie, que es la estable, la LTS. ¿eh? No, no vamos a agregar las versiones intermedias porque tiene muy poco soporte, ¿no? Y las LTS de Ubuntu son cinco años, que creo que son más luego, ¿no? Pero bueno, entonces aquí tenéis en este en este tutorial cómo tenerlo. Eh, el PPA para Ubuntu y compañía, que muy fácil, su repositorio que me han dicho ayer por Twitter, creo. Que en, en Debian también se puede usar ADD, APT, Repository. Yo lo he hecho manualmente, no lo sé. Algún día lo, lo probaré. Bueno, pues mmm, tomando como base el repositorio PPADXA, que siempre tiene lo último en mesa, vamos a ver cómo agregarlo a, a Debian 12 rama estable. Debian 12 Bookworm, ¿ok? Bueno, pues entonces Debian, Debian 12, ya sabéis, la política de la rama estable, ¿no? Vino con la, con la versión 22.3.6 de mesa y, como comento aquí en el post, es raro que actualice el post también mío. Lo dejaré abajo en la cajita de descripción por si, que, por si queréis seguirlo de manera escrita, que os va a ser más fácil. Evidentemente, copiar y pegar los comandos. Eh, Debian 12 estable viene con mesa 22.3.6. Y es muy raro que, que actualice, ya conoce la política de Debian en su rama estable. Podemos usar PPA tal y cual de, de Kisak, ¿no? Eh, así que agregar un PPA de Ubuntu a Debian es un proceso algo más tedioso, pero no imposible. Elegí la versión de, 22, de 22, Ubuntu 22.04 YAMI. Por, evidentemente por ser compatible con Debian 12 y por ser LTS, lo que le garantiza o garantiza actualizaciones por mucho tiempo y estabilidad. Al lío se va el tío. <laughs> bueno, agregamos el repositorio PPA. Lo primero, primero de todo, tenemos que agregar el repositorio PPA de Ubuntu 22.04 a Debian 12 estable. Creamos el archivo, yo lo he llamado kisak mesalist en el directorio etc apt-sources.list.d. Simplemente copiamos. Eh, copiamos tacataca taca, en la terminal. Eh, yo todo el proceso he dejado a costura de pantalla para que veáis que es cierto que yo lo hago, que yo lo pruebo. Que si no, yo no hago tutoriales y yo no los no lo es. He bueno, copiáis en una terminal, ya sabéis. Y, y copiáis esto en una terminal tacataca, taca, taca, taca pum, pum 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 pum. Yo ya lo tengo, pues en fin, si no, no voy a no, no voy a hacerlo, pero bueno, vamos a vamos a simular que lo hacemos. Ventana nueva, venga. Eh, pegamos eh, taca, taca uh, mm, 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 mi contraseña de usuario aquí veis yo uso geani, si vosotros queréis usar eh, Nano Bing, cualquier editor de vuestra preferencia aquí vemos el a ver cómo se, eh, se agranda aquí está aquí vemos el repositorio que yo ya lo he pegado como marco que las indicaciones no eh, sudo geani, etc quizá de y en el archivo que se nos abre pegamos lo siguiente y guardamos cambios pegamos el repositorio de Ubuntu Jammy y guardamos cambios es decir una vez que lo hemos pegado aquí dentro del archivito aquí en guardar el archivo actual yo no, no he hecho cambios no me sale esto pero bueno lo, vosotros lo guardáis una vez que ya hemos hecho esto guardamos eh, cambios eh, hemos guardado cambios y cerramos y ahora etm aquí tenemos que agregar la clave del, de este repositorio y como sabemos aquí pongo una captura, como sabemos cuál es la clave. Veis que aquí que la clave es F63F0 F porque al hacer un update dice falta esta clave. <laughs> Entonces, mediante ADD, k, adv k que server, etcétera, como se agregando en ubuntu pues, pues la agregamos. Aquí ya ya lo pongo. Ok, y me tienes que copiar y pegar en la terminal y ¿eh? eh, agregamos la clave. Y aquí veis en la captura cómo la clave está correctamente importada, agregada. Vais en mi captura como yo lo hice. ¿Ok? ¿Y qué más? Pero ahora, ojo, cuando ya hemos agregado la clave a este repositorio, Ubuntu manda el archivo de validación de claves, lo manda aquí a antiguamente, donde se mandaba antiguamente. vamos a etc, apt. Lo manda aquí, que sería esta, trust.jpg. Eh, jpg, madre de dios, gpg, gpg, estaba yo presentando, pensando, en... Entonces, eh, ¿qué pasa? Que ahí da error. No es un error de sistema, simplemente un error de información. Ok, vemos aquí, nos dice... Eh, en la clave NTC, tan, 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 tienes que moverla ahí porque en este, en este directorio, en, en el NTC, es un poco antiguo, soleto, está de, pre, de precatio. Y bueno, pues entonces lo que vamos a hacer es copiar, copiar esta clave trusted.gpg dentro de trusted.gpg.d. ¿Veis aquí? Aquí están todas las de debian y aquí he movido... He movido la de la de este repositorio ppa de kisak. Fijaos, fijaos lo que os digo, que también he instalado Google Chrome bajando el punto de la página de Google y al a, 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 um, instalar Google Chrome con sudo eh, sudo dpkg espacio i y, y la ruta al punto de Google sí manda directamente, Google sí, manda directamente su clave GPG dentro de etc apt .gpg .de. pero Ubuntu no lo ha hecho, entonces tenemos que hacerlo manual, ¿okay? Mandar esto dentro, ¿cómo lo hacemos? Vía terminal, simplemente lo copiamos, podemos copiar, no hace falta moverlo y dejamos ahí el este aquí, o, usa, o usar mv de mover en vez de CP, de copiar, pero yo he hecho cp y, y ya está. Entonces, pues hacemos sudo cp etc apt trustedgpg la clave que he enseñado antes, moverla al directorio etc apt .gpg Y ya la tendríamos también copiada ahí. Inclusive esta si algún día la queremos mover en una terminal, simplemente sudo rm y arrastramos eso dentro de la terminal y ya está. Entonces, ya he hecho esto, en movida la clave ya no nos daría ese, ese mensaje de error. Veis aquí en mi, en mi captura, yo lo capturo todo, soy el hombre que le susurraba las capturas, ya sabéis. Sudo CPT, tan 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 tan, contraseña, tan tan. Y ahora le tiro un sudo PTU Day y veis que ya no me da error. Y ahora encima, si le tiro. Eh, cuando yo le tiré eso, me dice: Se pueden actualizar 10 paquetes. Ejecute apt-list o gradable para verlos. Y yo lo ejecuto por ahí: apt-list upgradeable Y veis, y veis, vamos a ampliar para que veamos qué maravilla. Esta es una maravilla de Linux. Eh, veis cómo eh, puedo actualizar desde eh, puedo actualizar a mesa 23.1.3 eh, desde el PPA de Kisak desde, eh, desde los repositorios de Debian que tiene el 22.36 ok vamos a subir del repo Debian estable 22.36 de mesa con todo a 2313 del PP aquí y veis pues todo ipgl de mesa el ipg tal y cual y11 tan 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 y los más y los paquetes para MD importantísimos mesa a drivers Mesa v de pau Drivers y Mesa vulkan Drivers. Todos actualizados solo tiene versión con esto. Tenemos podemos jugar a, a lo último de lo último. En nuestra gráfica MD Intel. Eh, con, con mesa la última, ¿no? Porque la 22.3.6 tampoco Ruby si tampoco antigua. Y simplemente ya está. Le tiramos un sudo apt update, sudo apt upgrade. Y, y aquí a lo mejor nos sale, nos sale un mensajito que no, no lo he puesto en el tutorial porque es evidente lo que hay que hacer, pero bueno, lo voy a enseñar. Nos sale un mensajito que dice lo siguiente veis yo digo si os sale un mensaje con una lista de cambios de algún paquete pulsamos Q como nos dice pues para salir mensajes y salimos con la actualización entonces nos vamos aquí donde está el mensajito aquí ok venga vamos a, a minimizar uh -huh. aquí sale este mensajito que vamos a agrandar nuevamente que dice eh, por qué no agrandas? bueno nos dice apt list chain, nos muestra los cambios de ciertos paquetes y bueno, para que lo veamos. Luego nos dice press, presiona Q para salir. Entonces, una vez que si nosotros, nos, nos, si nosotros queremos, queremos leer esa lista de cambios con la flecha de dirección, vamos bajando hacia abajo, bajando hacia abajo, bajando hacia abajo para leer todo. Y, y ya cuando lo, lo, le, lo leamos, pues presionamos Q para salir. Ok, la letra Q. Y ya estaría. Y aquí veis, <coughs> aquí veis como yo ya tengo mesa la última versión, como he enseñado antes. En mi Debian 12 estable sin cambiarme y sin irme de, de la rama estable. Y bueno, y ya comento al final, si mantenemos activado este repositorio nuestra Debian, siempre estaremos al día en las, en las nuevas versiones de, de mesa que nos irán llegando según las vayan subiendo los mantenedores del PPA. Con este sistema, con este sistema. Podemos disfrutar de lo último de esta pila gráfica sin necesidad de llevar nuestra Debian a una, a la rama tasty o un estable, un estable Espero que esto os sea les sea de utilidad. Continuamos en línea. Yo siempre termino desde hace muchísimos años algo que le copié a Paco Revilla de espaciolinux.com. Esta frase continuamos en línea. ¿Okay? Entonces ya sabéis. Lo tenéis por aquí escrito. Dejaré el tutorial que lo, lo redacté anoche. En, en la cajita de descripción, y de esta manera, de esta manera, ETM aquí, podemos disfrutar de la última versión de mesa, siempre la última en nuestra Debian 12 estable, sin tocar, sin subirla a, 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 a testing o estable, y usando un repositorio PPA confiable, como es el PPA de Kisak eh, para Ubuntu y familia, pues lo podemos usar también en Debian. En tomando a Yami como referencia, que es LTS, eh, soporte extendido, y bueno, y veis que no hay ningún tipo de, de problema, ¿no? que es totalmente compatible. Si no, no habría hecho el tutorial. Yo antes lo pruebo. Y aquí vemos, pues bueno, que realmente Debian. Es Debian, ¿no? Ya te encontré en la calle, esto es una maravilla, esto está frío, esto está frío. Y ahora para que veáis, yo qué sé, el poder, el poder de, de AMD GPU, de las AMD integradas y de las dedicadas mucho más, evidentemente. <coughs> eh, pues vamos a reproducir un vídeo en 4K, por ejemplo. 4K, vídeo. Ok. Vamos a poner un vídeo en 4K. Voy a parar un poquito de tener cantata. Costa Rica y Boricoas. Y bueno, vamos a poner aquí 4K. Venga, voy a quitar el audio, vaya que tenga copyright y me joden la asistencia. Lo pongo en 4K, como estáis viendo. 4K. Uy, qué culebra. Madre mía, qué susto. Hostia, cómo se ve la culebra en 4K. Veis que está en 4K. Y ahora me voy aquí a la utilidad AMD GPU. Top. Y fijaos cómo esto tira como una andemodeada, ¿no? El último de mes aquí. Esto es, tenemos soporte gráfico aquí. Esto es, la caña de España. Y veis que bueno, que esto no está caliente. Veis, pues la VRAM. Estoy a tope porque tengo muchas cosas abiertas. O veis estudio usando. Estoy usando estudio ¿no Studio eh, la gráfica, la, tal, es decir, la, la, la radio. Vamos a ver aquí salida, la grabación. El local. Uy, qué viento. Veis que estoy usando la gráfica Renoir O veis Studio, está chupando lo suyo, tirando de gráfica. Y ahora, pues el vídeo en 4K. Veis, pero veis que todo está fluye, fluye como el amor entre adolescentes, totalmente limpio, correcto, como el agua del, en, en un río. Y bueno, pues temperaturas normalitas, etcétera, 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 tirando de gráfica integrada en este MD en 74800H. Y veis que el procesador está tranquilo, majete, ¿m? tranquilo, totalmente no está sufriendo. Porque estamos usando 100% la gráfica para YouTube. Para YouTube, eh, que, que tengo. Uy, uy, qué susto me ha dado eso, la culebra, por Dios. <laughs> eso es Python. Si quieres aprender Python, ahí está. Estoy usando la aceleración gráfica en YouTube, en, en Firefox. En Firefox, que estoy usando el SR, lo voy a mantener, no voy a poner el otro. Y además he puesto Braille para cosas que, que que no me sirva el Firefox. SR. Y ya lo veis. 4K, eh, OS tirando también de gráfica, 4K teniendo activado selección gráfica en Firefox, Firefox SR, y Debian con un equipito, digamos, modesto, mini PC, AMD Ryzen 7 4800H, con una gráfica AMD R9 integrada. ¿Qué más se puede pedir, gente? Esto es Linux, esto es Debian, Debian Debian, a ti te encuentro en la calle, y esto es tener la última pila gráfica en... Hostia, mira, aquí hay un botoncito de donar por si me queréis do donar. Dame algo, dame algo, quizá la cosa... <laughs> aquí tenéis mi Paypal por si queréis enviarme algo de buena fe, de, de buena voluntad. Y bueno, eh, con esto tenemos la última pila gráfica eh, en, en nuestra Debian estable. No sé qué tiene Debian. 12, que me ha vuelto loco. Y bueno, como dije, voy a mantenerla aquí en este Slimbo One de Ryzen para ir haciendo tutoriales de Debian 12. Evidentemente sigo teniendo Debian Testing Seat en el, en el portátil. ¿Dónde tengo mi portátil? Venga, lo tengo por aquí, permitidme. Venga, venga, es que, es que se, pone, se pone celoso si, si no lo saco. Venga, venga. Venga, eh, eh. Bueno, fuera tontería, que ya sabéis el Pro X15, tiene Debian eh, SID y testing. Y luego tengo en el PC grande, en el, en, en el Slimbook Chimera Ventus, tengo Art Lino con Plasma, que también esa no se toca, evidentemente está ahí fija. Ok gente, venga, nos estaremos viendo en otro vídeo. Usad Lino, Debian ARC, Manjaro, la que queráis, pero usad Lino y, y, y ya está. Venga, espero que esto os haya servido. Y nos estaremos viendo en un próximo vídeo. Cuando yo hago eh, un tutorial que requiere mucho meneo, siempre lo hago escrito. Como veis en mi, en mi, en mi blog, siempre lo hago escrito, luego hago el vídeo, esto lo hice anoche, lleva ya muchas horas. Siempre lo hago escrito y luego el vídeo correspondiente, pero bueno, ya sabéis. Para seguirlo, eh, seguir las. las... Las órdenes, copiar y pegar, podéis ir al blog y moto, Y que es mucho más, más fácil. ¿Ok? Venga, gente, nos vemos en otro vídeo. Chao.